enfrentar a los nuestros, que va a enfrentar a este equipo que ya vemos en pantalla a dirigirse al círculo central, al Real Madrid, al juvenil de Jorge Romero, que se va a enfrentar en la foto, la primera foto, por cierto, de este año 2021, iba a decir 2020, no, fútbol el juvenil y lo va a hacer con el siguiente 11 titular, con Romero en portería, línea de cuatro para Loren, Víctor, Rafa, Martín y Lancho, pareja de medio centros para Fernando y Romero, a la derecha será para Bruno, a la izquierda para Aranda y en punta para el gol estarán David y es que sale con Marcos en portería, línea de cuatro para Tesoro, Gorka, Jorge y Ajea, por delante Guille, pareja de interiores para Espeleta, Sergio, a la derecha para Acevedo, a la izquierda para Salles y en punta para el gol estará el 10, este 1, Miguel Palencia. Muy buenas, Palen, ya no se puede decir feliz año porque ha pasado mucho tiempo. Buscaba la incorporación de Loren, buena presión, provoca ese pase que va a recuperar finalmente Fernando. Fernando tocando de primero para Anacaina, cae con el exterior. Qué bueno el pase para Fernando. El balón que estaba a la posición de fuera de juego. Qué toque de magia. Superar ahora la línea defensiva de Nakai. Fíjate qué calidad, qué factor. Víctor, porque toca de primeras con Bruno. Bruno por la derecha. Llega, llega. Desdobla para Loren. Va a llegar a poner en el fondo. La pone, la pone de primeras el balón. Qué lástima. Fuera. La primera clara del a David González. Qué bien llegó por la parte derecha Loren. Desde atrás David González. Viene Bruno. Bruno para Nakai. Nakai para Bruno. Se conocen a las mil maravillas. Como no. Desde segundo año ambos. Tanto Nakai como exacto, Bruno. Aparece Oscar Aranda. Aranda. Qué bueno el balón para Loren. Viene Loren. Cae al suelo David. Tapa la defensa. Le cae Romera. De nuevo David. Gol. Él tenía que ser el que inaugurara esa lata de goles del 2021 para el Real Madrid. Cazó ese balón en la frontal del área pequeña. La manda a guardar. Marca el primero el Real Madrid. 1-0 David. Bueno, era algo que tenía que suceder. Y fíjate que es cierto que lo dice Saro y no me acordaba que se estuvo un minutito, incluso dos, cierto Lancho en el suelo, cuidado. Mira que viene Nakai, fuera, el disparo de Nakai, desde esa zona de tres cuartos, del portero, control rápido, fijó el objetivo a la velocidad de la luz, fíjate que rápido dejó el disparo. Ni caer el balón, como he dicho en la primera, bueno, pues más tarde o más temprano llegará el segundo gol, seguro. Viene David, en vuelo, el remate, fuera. Picó ese balón en el centro, era un caramelo. De donde quiere y como quiere. En el primer palo, el remate es bueno. Aparece Nakai, Nakai por la izquierda. Bruno de nuevo para Nakai. Nakai desdobla. Ese balón Bruno no, porque Bruno no puede estar en el campo, evidentemente. Buena jugada. Ahora por dentro aparece Loren, puede haber penalti. Sí, era claro. Penalti a favor del Real Madrid. Esa jugada del conjunto de Jorge Romero finalizó Manuel, que filtró un balón de Loren dentro del área, que fíjate, Loren, que apareció en el primer gol y ahora provoca el penalti del que puede ser el segundo. El meta bajo palos Marcos, con la pierna derecha. Ejecutará Loren. Vamos a ver, Loren marcando pasitos cortos. Marcha el disparo de Loren por encima del travesaño. Falla el penalti el Real Madrid. Pues esto sigue 1-0. Mira, le golpeó muy abajo al balón y salió fuera. Bueno, no pasa nada. Afortunadamente también el resultado es a favor, el partido está controlado. La durmió, le echó superglue de nuevo a la bola para David. David que encara, David que para el tiempo, el espacio, le llega Nakai. Nakai que le va a pegar, le pega a Nakai. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero qué golazo! ¡Qué golazo de Nakai! ¡La cazó en la frontal del área! ¡Paró el tiempo! ¡Fijó el objeto! Va ese balón, golazo del Real Madrid, golazo del juvenil que pone tierra de por medio, golazo de Nakai, misil, tierra-aire del japonés para poner el 2-0. Y con qué calidad la ha pegado, con el empeine interior, con muchísima violencia. Hablábamos antes, en la primera parte, de
cómo golpea, que hay diferentes tipos. Ayuda de Rafa para salir con el balón jugado desde atrás. Rafa que levanta la cabeza, va a buscar el centro. Uy, qué bueno el centro. Pero para bueno, ¡Bomba! Ese centro. ¡Golazo! Maravilloso. ¡Golazo del Real Madrid! El centro. Maravilloso de Rafa. Eso le dice David González porque ha sido una auténtica obra de arte. Segundo en su cuenta particular, el tercero para el Real Madrid. Fíjate cómo llega desde atrás David, cómo la pica, pero el centro es una maravilla de Rafa. Que al tercero, el juvenil A, lo marca David González. Otro golito de David, ya lleva dos y bueno, hay que... Final del partido, gana el Real Madrid, gana el juvenil A, 3-0.